El tenor es la voz más aguda del hombre, es un registro. Pero el tenor es muchas otras cosas. El tenor, yo creo que en el mundo de la ópera significa algo mucho, que va mucho más allá de simplemente la agudeza de la voz. El tenor es siempre un personaje protagónico de la ópera. El tenor es un carácter específico dentro de los colores de la música, de la vocalidad, ¿no? Siempre se puede poner como ejemplo el saxo tenor, que es así como la sensualidad hecha sonido, ¿no? La voz del tenor es el equivalente en eso en los humanos, ¿no? La voz del tenor es la voz que representa la mayor sensualidad, por lo menos en todo lo que ha sido el repertorio operístico. ¿Qué son? ¿Qué son? Son un poeta. E cosa faccio? Scrivo, e come vivo, vivo. Pero hay un punto de vista que a mí me gusta mucho más para definir el tenor, que es que el tenor es una idiosincrasia. Los tenores normalmente tienen un punto de... Nos tenemos fama de que somos muy difíciles de cabeza, que aprendemos con dificultad y que estamos locos porque la voz del tenor termina enloqueciéndote debido a la cantidad de responsabilidades que implica. Un tenor tiene que tener un cierto tipo de disciplina de vida que lo lleva al final... siendo dominado, pues al final termina dominando la voz sobre el ser humano, ¿no? Y es como el contrario de un muñeco de ventrílocuo, ¿no? Sino que el muñeco de ventrílocuo es un objeto que tiene una voz que anima a ese, esto es al revés, es una voz que se hace dueña de una persona. La voz del tenor implica tener horarios particulares, tener dietas particulares, no puedes hacer millones de cosas para poder cuidarla. Y entonces escaparse de esas cosas tiene que hacerse con mucha discreción y disciplina, porque si no la voz inmediatamente lo nota y lo siente. Entonces yo creo que ahí el tenor es una especie de loco que canta, es una especie de psicópata que tiene una voz y que canta. Entonces yo creo que en este momento yo soy tenor Aquiles, soy tenor lo que yo soy. Quizás sea tenor lírico para algunos, quizás sea menos lírico para otros, etc. Pero desde luego lo que sí me siento verdaderamente es que soy yo cuando canto. Y eso es una cosa que a mí en este momento de mi vida en particular me alegra mucho. Me alegra mucho poder decir que yo ahora cuando canto lo que hago, lo hago con lo que me ha enseñado mi recorrido en la vida. Y entonces eso es algo que de alguna manera pone muchas cosas de mí en cada una de las piezas musicales que afronto. Y eso me hace, de alguna manera, entrar en comunicación con la música de una forma distinta. Ya no solamente como intérprete, sino que además siento que al mismo tiempo de interpretar las piezas, tengo la honestidad y la sinceridad suficiente y la conciencia de mis limitaciones suficiente como para yo aportar a esas piezas un algo particular, un algo mío, un algo que es única y exclusivamente Aquiles Machado. Thank you.